El que quiera cosas distintas tiene que hacer cosas distintas. Eso lo dijo un genio, no lo he dicho yo, hay que hacerle caso. Así que, hablamos con el maestro, con el diagnóstico, con lo que sabemos hacer, con lo que no, con lo que debemos buscar. Entonces, llegamos a la conclusión, para resumirnos, que mi estrategia va a ser de mitad de pista para atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy para nada, que no voy a atacar, que no voy a arriesgar, que no voy a la batalla, que no voy a ganar, que no voy a decir que yo soy muy así. No. Vamos a ir un poquito para atrás, vamos a esperar al rival, vamos a dejarle que se acerque, vamos a ver si se equivoca, vamos a ver qué tenemos que, ¿no? Un poquito más de pausa. Casi cambiar la forma de competir, cambiar la forma de tirar, casi cambiar la forma de ser. Wow, eso ya son palabras mayores. Pero hace falta un cambio, porque esto nos tiene que llevar a los Juegos Olímpicos. Muy bien, la segunda parte del método. Claro, ya le puedo decir el director, el jefe, el profe, el maestro, misa de entrenamiento, que si yo no me lo creo, no va a funcionar. ¿No? Cada reto empieza en uno mismo. Te lo tienes que creer. Porque si no te lo crees, no lo vas a hacer. Y no va a funcionar. ¿No? Cada reto tiene que empezar dentro. Bien, pues la segunda parte es que tenemos que hacer que todo lo que hemos dicho que vamos a hacer, lo hagamos. ¿No? Está muy bien planificar, también gastarse tiempo, también escribir. Pero si luego no lo hacemos, no sirve. Tenemos que ejercer el control sobre nosotros mismos para poner todo esto en marcha, a la práctica. Tenemos que ejercer este autocontrol. Hola, ¿qué tal? Muy bien, adelante. Bien, pues, ¿cómo hacemos esto, el autocontrol? Yo creo que la experiencia es muy importante. Yo no he estado en los Juegos Olímpicos nunca, pero ya está campeonato del mundo, campeonato de Europa, campeonato de España, ya sé lo que es, tengo mucha experiencia y jamás voy a empezar ningún reto de cero, por muy nuevo que sea. Da igual, siempre tengo ya mucho acumulado, tengo mucha victoria, mucha derrota, mucha competición, muchos viajes, mucha experiencia. ¿Y después del deporte qué? Ahora ya no se puede hacer nada. Solamente se entrenaron toda tu vida. Mentira. Tengo un montón de cosas, un montón de herramientas, un montón de habilidades. Ya voy a empezar otra carrera. Joder, pues de esta carrera no sé nada. Si empiezo de cero. Tampoco es verdad. ¿No? Siempre vais a tener un bagaje y una experiencia que os va a dar para ejercer ese autocontrol. Y ese cambio de táctica se tiene que producir, ¿no? El cambio es a veces preocupa más de lo normal, ¿no? Porque la palabra cambio ya por sí es fuerte, ¿no? Yo creo, incluso he oído que hay gente que prefiere ser infeliz a cambiar. Eso pasa. Pero para el cambio tienes que tener tres cosas en cuenta. Primero tienes que identificar las posibilidades de cambio. ¿No? Voy a cambiar. ¿El qué? No sé. ¿Lo quiero cambiar? ¿El qué? No sé. ¿Hay que cambiar algo? ¿Por qué hay que cambiar? O esto, o esto, o esto, o esto. ¿No? Identificar qué quieres cambiar. Luego tienes que asumir riesgos. Porque todo cambio lleva un riesgo. Y hay que asumirlo. Pero tienes que aceptar las consecuencias. ¿Qué pasa si cambias? Igual no te clasificas a los juegos. Bueno, no me clasificas nunca, así que me queda igual. Bueno, acepto. No, es que si cambio esto, a lo mejor no me clasifico, entonces vas a seguir ahí con tu rol. No va a funcionar. Tienes que aceptar las consecuencias de qué pasa si cambias. Porque si no, no vas a poder hacer el cambio. Bien, pues yo acepto todo esto y el primer cambio se produce en la primera prueba de clasificación olímpica en mayo. Empieza la clasificación en París. París, como sabéis, está lleno de franceses. Los franceses pues son muy buenos en el ring, tienen un número pues, muy alto de rimistas, y además son muy potentes, son muy fuertes, tienen un montón de medallas, y la prueba es la más fuerte del circuito, la más centroeuropea, con lo cual viaja gente de todo el mundo ahí a París, de Uzbekistán, Kirguistán, Pakistán, Kazajistán, Pakistán, son todos acabados de intentar, que antes era un país, ahora son 30, son todos súper fuertes, que viajan hasta París. Y entonces, en la primera asalto de todo por la mañana, con mi primer rival y el primer árbitro, el árbitro dice, listos, adelante. Y yo hago así. Un gesto. ¿Qué pasa? Si el árbitro dice adelante y yo hago así. ¿Otra vez vas a atacar? ¿Otra vez vas a atacar? ¿Otra vez vas a hacer lo mismo? ¿Otra vez vas a...? No. Me voy así para atrás y ya así reojo a mi maestro que está atrás. Está haciendo así. No es claro. ¿Qué pasa cuando tú cambias? ¿Qué pasa cuando tú cambias? Que todo se remueve, ¿no? El mercado se colapsa, ¿no? Pues este tío no viene ya, siempre venía, siempre ataca. Y además yo tengo trucos y hago cosas, ya no está atacando. Yo no sé qué hacer, entonces, pues, entonces voy a atacarle yo. Pues ven. Que yo sí que sé lo que hacer. Y ya he trabajado esto, yo sí que lo he entrenado. Entonces el tipo viene, entonces le meto un bocado, le meto un bocado.
tocados y también no tocados y tocados, y gana uno y gana otro y gana el siguiente y pasa al día siguiente y pasa de ronda y sigo pasando rondas y octavo de final y cuarto de final y semifinales y llego hasta la final. Hasta la final de dos. La finalísima, en París. En el Port de Saint-Cloud, dentro de París. Un pabellón gigantesco para 3.000 personas. Se llena. Se paga entrada. 20 pavos para ver el mismo. Todos los focos para jungla, la oscuridad, todo, no sé qué, de repente los focos a lugar, una fila de niños ahí con las espadas, de repente sale Bosco, mira, el uno al par. De repente, todo el estadio iba conmigo. ¡Abajo España! Bien, es que en la esgrima, en la chaletilla de competición, es obligatorio llevar tu apellido y tu país. En mi chaquetilla pone Abajo España. Y ahora todos los encantados también, y además no he encontrado todavía a nadie que me haya preguntado, estoy muy orgulloso de mi apellido. Y bien, me pongo en la final con el tipo que lo voy a machacar, entonces estoy aquí, le voy a meter una paliza, entonces voy a correr. Me meto una de las mayores palizas de mi vida. Me mete 15, 4. Me mete 15, yo meto 4. Así que delante de 3.000 personas, lo mejor no me lo merece. Y no foto, y lo he sido segundo ya. La primera prueba de clasificación olímpica, medalla de plata. 52 puntazos, cambió para el ranking, ¿no? Y cambiamos de condición. Seguimos ajustando el proceso, seguimos haciendo el diagnóstico, seguimos estudiando lo que tenemos que hacer. En el canal del país vamos a Montreal, en Montreal son 3.000, son 30, metemos una primera, entrada gratis. Y cuando pongo el primer asalto por la mañana con el primer rival, el primer árbitro, el árbitro dice listos, adelante. Y lo hago así. Sigo controlando absolutamente todos los procesos de toda mi estrategia y de toda mi planificación. Autocontrol. Claro, desde el Montreal no había nada del país, con cual no sabía de qué iba el rollo, no sabía de qué tal, estaban igual de perdidos, entonces venían aquí a atacar y iba a ganar. Y le gané a uno, gané a otro, y seguía ganando y me estaba funcionando fenomenal, y pasé al día siguiente, y pasé de rondas, y seguía ganando rondas, y octavos, y cuartos, y semifinales, y volví a llegar a la final. Otra vez a la final. De dos. Con el mismo tío, con el uno, con Bosco. Está un momento de forma casi tan bueno como el mío. Pero ya había aprendido lo que habíamos en París. Ya había tomado buena nota lo que tenía que hacer. Y ya había cogido experiencia del anterior asalto. Así que no lo va a ganar. Pero, me va a dar la 15-13, con dos tocados, hay un día más ajustado, decir, igual, es el 14-15, y igual, ni nada. Vale. Pero otra sesión. Pregunta no para el mundo. Otro estímulo. No, porque esta vez Montreal era Grand Prix. El Grand Prix es como los Grand Slam de tenis, pues el Grand Prix puntúa doble. En la esgrima, el Grand Prix puntúa doble y el fin normal es que iba normal. Así que 155 puntos con tal, y ya tengo hoy, pues, casi un pie y medio en la Olimpiada. Y muy bien, empieza la clasificación olímpica pues de manera fantástica. Seguimos viajando por todo el mundo, seguimos haciendo viajes, más competiciones, no tengo más medallas. Un quinto puesto, un séptimo, un 21, lo manejo un poco, otra vez quinto. Y además sigo haciendo también como las tres mismas cosas en un asalto de clima que luego muchas veces me llevo a mi vida diaria porque creo que funciona. Y el deporte es básico. En un asalto de clima hay tres premisas que tienes que cumplir siempre. Primero tienes que entrar con una estrategia definida. ¿Bien? En el mundo del deporte, entrar a ver qué pasa, es la muerte. ¿Qué te toca hoy, italiano? A ver, a ver qué tal. Ya está abajo. A ver qué tal, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Tienes que estar con una estrategia definida de inicio. Bueno, la reunión mañana. Bien, mañana reunión a las 8 de la mañana. Muy bien, te levantas a las 7, te duchas, llegas a las 8 de la mañana, a las 8 de la 5, a la puerta, ahora 10. Buenos días, ¿qué? ¿Te has preparado? ¿Sabes con quién vas a hablar? ¿Sabes de qué vas a hablar? ¿Sabes quién es el tipo? ¿Cómo es tú? ¿Qué pasa en sus armas? ¿Cómo son las tuyas? ¿Cómo te va a venir? ¿Te va a atacar? Tienes que tener estrategia de inicio siempre. Segundo, tienes que tomar decisiones. Siempre tienes que tomar decisiones. Las rimas son muchas. No de tocar, para ir a distancia, para ir a acción, para ir. Porque además, si no las tomas tú, las jugarán por ti y seguramente serán peores. Pero es casi tan importante elegir el momento en el que tomas la decisión. Yo decido atacar, pero ataco lejos, porque me está esperando, porque me equivoco, porque fallo de distancia, porque me precipito. Una decisión que voy a hacer buena, si elijo mal el momento, se vuelve mala. Vamos a decidir sacar una máquina de hielos. Ah, fenomenal, la máquina que es. Muy bien, vamos a lanzar en diciembre. Sacar la bosque. Tener más calor, ¿no?
que te va a funcionar mejor. Será el verdadero hombre de negro, el original. Esto es una copia. Bien, pues seguimos compitiendo con todo el mundo, seguimos subiendo puntos y subiendo el ranking. Y entonces se cierra la clasificación, teníamos en mayo, y estoy colocado como número 2 del ranking mundial. Me quedé a 3 puntos del number 1. Y bueno, me llegó una carta a mi casa con el membrete del comité olímpico, señor Abajo. Tiene usted que presentarse el día 31 de julio a la puerta de Barajas con el ejército oficial de la Armada Mayor de la Ciudad 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 la sensación, ¿no? Te puedes imaginar el camino que te lleva hasta allí, pues lo que es de motivador, ¿no? Ya solamente de por sí ya es súper motivante, ¿no? Y vas a comprar el pan súper motivado, bueno, bueno, ya es una barra, ¿qué te pasa? ¿Qué te has explicado? Pues creo que hay cosas de la motivación que también son importantes, que me gustaría compartir con vosotros, porque es la tercera pata del método que tenemos que tener bien fuerte, que tenemos que ocuparnos de esto diariamente, de nuestra motivación, para poder seguir, para poder aguantar y para poder llegar a nuestro destino. ¿Sabéis vosotros cuál es la motivación más fuerte que hay? ¿La motivación que mejor funciona? ¿La más potente de todas? Esta. La automotivación. La nuestra. La que nosotros somos encargados de ejercitar diariamente. La que nosotros somos los responsables de activar. Pues espera que te motive, que te digan que no sé qué, un colega, un jefe, tal, muy bien. La que mejor funciona es la nuestra propia. ¿Y cómo va esto? Pues yo creo que para la motivación hay una parte muy importante, que es la definición de objetivos. Definir bien tu objetivo es lo que más te puede motivar. Un objetivo por encima de tus posibilidades, cuando no lo alcanzas, te frustras. Un objetivo por debajo de tus posibilidades, cuando lo has alcanzado, pues no te llena, ¿no? Quizás que hubieras hecho un poquito más. Con lo cual, el objetivo que mejor funciona, el que más te motiva y el más difícil de definir, quizás, es un objetivo real, un objetivo alcanzable, un objetivo que puedas tener. Mi objetivo era clasificarme para los Juegos. Mi objetivo no era la medalla. No puede ser una medalla. Hay 3 medallas cada 4 años. O sea, lo difícil es muy difícil. ¿Que luego los Juegos qué va a pasar? Pues ya veremos lo que pasa. ¿Que vas a luchar? Hasta la última gota de sangre. Pero no es mi objetivo. Mi objetivo es estar ahí, porque yo sé que puedo estar y que me puedo clasificar. Así que definir el objetivo es lo que más te puede motivar. Y luego hay algo que lo cambia todo. Hay una palabra que es muy importante. Hay una palabra que puede transformar todo tu camino. Y es esta. La actitud. Esto lo cambia todo. ¿Conocéis la famosa fórmula del ser humano? Sí. ¿El C más H por A? Sí. ¿No? ¿Sí? Conocimientos más habilidades suman. La actitud multiplica. ¿Cuántos tontos motivados hay por el mundo? No, yo. ¿Cómo son de peligrosos? Muy peligrosos. Una buena materia. Tú puedes tener muchos conocimientos, puedes tener muchas habilidades. No tienes actitud, no llegas. Puedes tener mucha actitud, no tienes conocimientos, no tienes habilidades, tampoco llegas. Tienes que adquirir conocimientos. Tienes que desarrollar tus habilidades, pero tienes que tener actitud diariamente. Yo puedo bajarme un asalto habiendo perdido. Joder, he perdido con este tío, macho, sin ser que me gana, que tío, macho, no puedo con él, me tiene amarrado y no sé qué hacer y ya no puedo con él, entonces a ver si me libro de él, no tiro. Yo puedo bajarme un asalto, pues, ¿qué me ha hecho? ¿Por qué me ha ganado? ¿Qué es lo que me está haciendo? ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cuándo voy a enfrentarme a él? Quiero volver a enfrentarme a él. Otra vez. ¿No? Diferentes tipos de actitud que pueden marcar tu camino. Y luego hay algo que me gusta compartir, porque yo sé de buena pinta que muy poca gente hace. ¿Cuántos de aquí se autofelicitan? Todos los días. ¿Todos los días? Mucho. Yo sí. ¿Alguno más? Dos, tres, cuatro, cuatro y medio.
¿Ahí lo ves? ¿Los demás? Felicitarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos. Yo me voy a felicitar porque me doy la gana. Porque me lo merezco. Porque nadie más que yo sabe lo que me ha costado. Y da igual el nivel. Da igual el nivel. Puede ser una camisa, puede ser una sudadera, puede ser un restaurante, puede ser un viaje, puede ser un donus. Pero no es un donus cualquiera. Es el donus. Que me lo voy a comprar. Y me lo voy a comer. Porque me lo he ganado. Porque me lo merezco. Y soy bueno. Lo he conseguido. Y me lo voy a comer. Yo después de los juegos me compré un barco. No, mentira. Pero me hice un regalo también. Claro que sí. Me hice un regalo. Y cada vez que consigo algo, me felicito. De una u otra manera. Probarlo de verdad, porque motiva y engancha. Sobre todo por internet. Y entonces llegamos al año 2008 en Pekín. Y bueno, pues llegamos al aeropuerto y empieza la maravillosa aventura de los Juegos Olímpicos, ¿no? La maravillosa aventura del check-in. Un check-in con 400 deportistas, todos vestidos iguales, con la misma maleta. Imagínate la cita transportadora. Es que me da ahí una cuerda, una pecadilla, un lado, cuando uno va a ver, no lo puedo identificar. Y bueno, se me dieron unas pocas imágenes. Imagínate una cuerda de eso dentro del avión, de la delegación olímpica, donde íbamos todos metidos. Y llegamos a China y todo lo ves. Para entrenar, 80 pistas, venga, 80 pistas para entrenar. Para ver la tele. Entonces, bueno, pues allí, pues ya te vas haciendo colegas. Ponchas, te subes a la habitación, uno más alto que otro. Luego he jugado esas ponchas. Luego, una vez que tienes, pues muy importante, este ya me has sentido hace poco. Pues tienes el desfile de inauguración, ¿no? La ceremonia de inauguración, con ese traje de una sola puesta, pues no hay cojones a volverse a poner nunca más. Es un traje rojo, pero muy rojo, que te cagas de rojo, los zapatos de agarro todavía se quedan allí, pero no vamos a quedar. Y bueno, lo que veis en la tele durante una hora y media, dos horas. Para nosotros son 10 horas. Desde que te sacas de la vida hasta que te devuelven. 10 horas. Conoces a jóvenes promesas, a otras jóvenes, te han hecho fotos, te llevan a un lado, te llevan a otro, te llevan a un pabellón, te sientas, te levantas, te levantas, te llevan a otro pabellón, estás dando vueltas por todos lados hasta que al final llegas cerca del estadio y ya han empezado los juegos, han empezado los juegos artificiales, han empezado ya todas las luces, todo lo que has perdido todo, estás 4 horas al lado de la serpiente olímpica cerca del estadio. Hay 4 horas hasta que llegas ya al estadio y ves el final del túnel, literal, el final del túnel, y sales. Ya estás agotado, ya las 8 horas de pie, no ves todo, empiezas ya a hacer fotos con los chinos, con los que están diciendo en el suelo, echando monedas, y luego vuelves ahí empujando los abanderados como Roger Federer, Jaumín, por el niño. Este niño era, o sea, no te creas tú que el niño será bajito. Y es que el tío era increíble. Y luego las sedes, ¿no? Que eran alucinantes, ¿no? El nido, el cubo, toda la sede, la NBA, el baloncesto, la NBA. Pues unos tipos increíbles, ¿no? Que además, bueno, un día vinieron a vernos. Es Carmelo Anthony, Kobe Bryant, que hablan con LeBron James, y se luce aquí el elenco. Después viene Tony Parker y se pone a hablar con tal. Yo salía aquí. Tú sabéis que la NBA no está en la villa, ¿no? Nunca comparten con nosotros. Ahora el río está en un crucero. Estaban navegando. Cerca de río, un crucero, los cogían para jugar, los devolvían al crucero, seguían navegando, volvían a cogerlos. Aquí en China no estaban en Pekín. Estaban en otra ciudad, en una ciudad secreta. Estaba la ciudad prohibida y la ciudad secreta. Y un día, pues vienen a vernos. Casi siempre comparten un día con nosotros en la Villa Olímpica, qué tal, cómo estáis los mortales, qué tal de comer, cómo está, tal y tal. Y claro, nosotros estamos, acabamos de llegar, estamos desayunando, además estamos con Pau, y en 2 minutos se saludó a Pau, ay, yo, Pau, what's up, entonces yo estaba ahí al lado, ay, yo, what's up, entonces me miraba así como, bueno, a mí me acaba de venir a vosotros, más tarde. ¿Qué tipo juegas tú? Y entonces ahí empezó a entrar gente, y gente, y gente, y gente, y gente, y gente, y se empezó a meter, y se empezó a llenar, y se empezó a llenar, y tuvieron que acordar la zona.
sea, le pusieron un cordón a cuatro mesas para que pudieran comer. Pero no podían avanzar, no podían comer, no podían coger las bandejas. La gente que nos fue también se trataba los cordones, tuvieron que sacarlos. Tuvieron que. No se entiende por qué estos tíos no están en la villa, por qué no pueden estar con nosotros, con el común de los mortales. Porque es bastante sencillo que se pierda el control de la estación. Y además que ellos mismos también son los primeros que pierden el control. Porque hay que mantenerlo muy alto. Y ahí es que el comedor pues, es donde pasaban todas las cosas, ¿no? Un comedor para 17.000 deportistas, imagínate, 17.000 deportistas en la villa, con comida de todo tipo, ahí stands que tú cogías ahí, mediterránea, comida japonesa, comida china, comida tal, pasta, pizza, no sé qué. Había un McDonald's dentro del comedor. Gratis. 24 horas abierto. Con tus cajeros y con la gorra que inventaba el warning, pobre. La verdad, comida súper sana, tío. Hamburguesa, nada, patatas fritas. Hay un cartel que ponía, come bajo tu responsabilidad. Me has estado siempre, ya, además que todas estaban siempre. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Y bueno, pues, o un día estaba desayunando y a lo mejor estaba desayunando a Ivanovich con su entrenador. ¿Conocéis a Ivanovich? Sí. Pues es mucho mejor tenista en persona. A lo mejor estabas saliendo de pabellón y a lo mejor estabas ahí, salía a la niña, agarraba un colega, con un susto de muerte. Puede ser que hay persona, gente que en persona pierde. En persona pierde, es más feo todavía. Un día que estoy en la fila de McDonald's, que me da pie una ensalada, y entonces. Yo le he vuelto así, lo coño. Estaba Rafa detrás mía, que se iba a pegar una ensalada. ¿Y qué tal? Yo, pues yo muy bien, tío, ya he competido, tengo mi medalla, el bronce ahí en. Coño, Pili. Entonces somos colegas y hablamos del McDonald's. Y bueno, sí que está la villa con nosotros todo el mes. Todo lo que ha contado él, pues es verdad. No es un tío alucinante, es una bestia. Es un tío súper normal y que cenaba con nosotros, comíamos y nos íbamos a ver competiciones juntos y luego venía a vernos, luego íbamos nosotros a ver a él. Y era alucinante porque él tardaba aproximadamente como una hora y media en comer todos los días. 45 minutos en entrar, 5 minutos en comer y 45 minutos en salir. O sea, no le decía que no a nadie. Se hacía fotos, se hacía tal, filmaba, solo de los vistas. Entonces, cogía la bandeja, se daba la bandeja, se te la foto, estaba comiendo el trabajo, no se hacía la foto, se hacía todo el rato. Y había muchas veces que para salir de otro grupo, sabéis que hay dos tipos de altos, pero de baloncesto me parece que se van a desmontar, y luego están los de balonmano, que son auténticos armarios, empotrados, gigantes, humanos de 2x2, van así, todos hinchados, que es un bestia. Que además van siempre juntos, todos juntos. Van ahí todos en bloque, ahí, me apunto, se lucha juntos, todos juntos. Muchas veces Rafa se metía dentro de ellos para poder llegar a su edificio. Que la porra se metía dentro del grupo, le venía a salir a todos los armarios y a Rafa dentro del grupo para poder llegar al edificio que teníamos al lado, porque si no, era imposible, alucinante. Y bueno, así voy a estar cuando digas. Pero el caso es que el día 8 fue a hacer una inauguración, el día 9 descanso y el día 10 mi competición. Un día, 5 asaltos. 5 asaltos, donde si tú ganas, pasas de ronda, si pierdes, a la calle. Para desayunar a las 9 y media, un coreano. Un coreano que me quiere ganar y que me mete 14 tocados. Y yo le meto otros 14. Primer asalto de los juegos, 14 iguales. Claro, si ese tocado me lo mete el coreano, yo hoy no estoy aquí. Os hubiera cambiado la vida a todos. Viene el coreano, lo tengo tocado y engancho y le gano. Entonces ya paso la primera ronda, paso a la siguiente ronda, justo la CES, 17, le gano bien, me toco el coreano, 13-10, le vuelvo a ganar bien y ya entro a semifinales. Ya estoy en 4. Primera vez en la historia de los españoles en semifinales. Nuestro mejor puesto había sido un quinto en Barcelona 92, hacía algunos años. Era la primera vez que había más de un periodista en zona mixta. El primer asalto, ni Dios. El segundo asalto, tampoco. El tercero, se equivocó un periodista, llamado de más. Y había, en finales, tres periodistas. Los tengo ahora. Los tengo al corazón. Así que, bien, en el centro con un italiano, Matteo Calderón, a la postre que fue el campeón olímpico, bien, en Cecho también. Era fantástico, tenía un día alucinante, iba por todos lados. Que le salía todo, que hacía todo bien. Bueno, un tío que es que da igual lo que hicieras, que me la compitió mejor que yo. Cuando el gobierno italiano intenta presionarle para que busque su fallo y aprovecharse de ese fallo y disfrutar de todo lado. No estuve. Vamos
Ahí la parte baja de la mano del italiano, precisamente el italiano está estorbando haciendo batimiento, que es el golpe que ejecuta sobre la espada del adversario, sobre todo para quitar el arma de medio, para abrir esas líneas que están cerradas. Bueno, yo creo que sí le ha luchado. Rozando la victoria y bueno, todavía tenemos ahí el chocomolín de la medalla de bronce, por supuesto. Ahora está perfectamente cualificado para conseguir esa medalla y se la merece. Vamos a estar ahí todos apoyándole porque se la merece. Si entras en la final, ya tienes medalla. Oro o plata. ¿Sabes? O pierdes. Pero si pierdes, tienes que volver a competir. Y es la única competición que sucede así. En el Campeonato de España, el Campeonato de Europa, el Campeonato del Mundo, el Campeonato de la Universidad. En todos los campeonatos, cuando tú pierdes, ya eres tercero. Hay dos terceros en el podio. Dos terceros excepto. Para los de la noche, iguales. Aquí no. Aquí hay una medalla de bronce. Y tienes que pelear por ahí. Por el tercer y cuarto puesto. Tercer y cuarto puesto. Tercer. Imagínate ese cuarto. Hay muy pocos cuartos vivos en el mundo. Uno me la acordaba. Que me dio donde vivo. En fin, tiene que ser horrible. Así que vienes. El asalto a favor. Asalto semifinales. Se va a hacer un core. Eso es lo que se va a hacer otra vez. Vamos con los regalitos. En fin, vienes un asalto que es el más importante de tu vida. Donde la semifinal olímpica estabas a tope de power, estabas full de motivación, estabas muy arriba y de repente pierdes. Te caes. Y golpe. Y porrazo. Y te jode. Y duele. Y te unes. Y tienes que volver a recuperarte. Y tienes que volver a competir. Y tienes que volver a estar arriba otra vez. En media hora, 40 minutos. Muy rápido. Volver a estar full de power. Muy arriba. Súper motivado. Y llega el asalto más importante de tu vida. El asalto por una medalla olímpica. Imagínate cómo haces esa transición. Desde aquí hasta aquí otra vez. Solamente hay una manera. Y estamos hablando de lo mismo. Tu actitud ante las derrotas es lo que define tus victorias. José Luis abajo. Esta sí que es mía. Y esto no sucede de repente. Esto no pasa por ti. Esto no es improvisado. Esto viene de casa. Esto viene entrenado. Esto viene de cada una de las veces que yo pierdo. Cada una de las veces que me equivoco. Cada una de las veces que no llego. Cada una de las veces que no cumplo mi objetivo. ¿Qué actitud tengo? ¿Y cómo me la tomo? ¿Y qué es lo que hago para seguir avanzando? Porque si esto no lo he hecho, si esto no lo he entrenado, no me va a salir. Y esto no pasa porque sí. ¿Van a perder su vida? No importa, usar otra medalla. No. Esto hay que entrenarlo. Y esto se entrena todos los días. Esta es la actitud que marca la diferencia. Y esta es la actitud que puede marcar tu camino. La que nosotros hacemos todos los días. Pues cuando llegue el momento de la verdad, tendrás que sacarlo todo. Y si no lo tienes, no va a pasar. Luego hay herramientas que nos ayudan a esto. La música, ¿no? Poner música para aislarnos del resto. Los pensamientos fluidos que desean en modo competición. ¿No? Hay muchas. Por ejemplo, veis a Rafa que bebe agua y luego la deja en el suelo con la etiqueta mirando hacia adentro. Es un poco psicótico, la verdad que sí, un poco sí. Pero ¿pues pensáis que eso del agua lo hace entrenando? Sí. No. Cuando lo va a sacar, empieza su movida, así que consulta y saca. ¿Vosotros pensáis que eso lo hace entrenando? Esas son sus herramientas. Cuando él hace eso, es peligroso. Cuando él hace eso, está en modo competición. Y es donde fluyen los pensamientos positivos hacia donde él quiere que vayan. Y eso es lo que le hace a él cortar un punto tras otro, es lo que hace a él preparar un punto tras otro, y son sus herramientas. Todo el mundo puede tener esas herramientas.
todo el mundo las debería tener. Incluso una palabra. Incluso una palabra que nos pueda cambiar de emoción. Fiesta de la espuma. Todo el mundo está en la buena. ¿No? ¿Dónde te lleva eso? ¿No? Es una palabra que yo tengo, es capaz de hacerme cambiar de emoción cuando la necesito. Cuando la requiero, la tengo. Todo el mundo puede tener esto. Yo la tenía. Y tenía mis herramientas, tenía mi música, tenía mi canción. Y además una canción que me había puesto el primer asalto, gané, el segundo asalto me la voy a poner, voy a ganar, me la puse a empezar a otro, voy a ganar, llegué a semifinales y dije, mira, ¿cambio de canción? O me pongo la misma. Me puse la misma canción. Y además estaba así ahí, pues calentando un poco y tal, y entonces llega la doctora, bien, está muy viejo ahí, fenomenal, tío, vas a ganar, te viene la mitad del tigre. Ahí te tigre, ¿la conocéis? La tenía. Y además, joder, aunque sepas que está en Madrid, su pequeña esperando a papá con la medalla. Es un escalofrío, tío, súper. Y es que había sido padre hace 3 meses. Y tenía a mi pequeña en Madrid, que la habíamos dejado con la abuela, porque mi mujer estaba en la rada, con mi madre, con mi hermana, con 4 colegas. Y se habían venido a Chile, a verme. No sabían qué iba a pasar, pero estaban ahí en la rada. Y habíamos dejado a Peque ahí, una discusión ahí un poco. Estaban en China, yo no sé si ir, joder, que hacemos por ahí, con su madre. Pero es que estaba en Madrid. Y David, mira a la pequeña con la medalla puesta. Visualización. Otra técnica. ¿La hacéis? ¿Alguna vez? Es muy útil. Yo ya he estado en un sitio antes de estar. El día antes ya estuve en la condición. Me subí en la pista. Ya vi al rival. Ya vi al público. Ya vi al árbitro. Vi el marcador. Me vi tocando. Me vi ganando. Me vi con el puño. Me vi pidiendo agua. Me vi sentándome. Me vi... ¿No? Antes de estar ahí ya he estado. Cuando llegas, el subconsciente te ayuda y no es tan extraño. Con lo cual la visualización es una técnica muy útil, nosotros lo usamos mucho. Bien, pues nada, yo estaba centrado en mi cuadro, mi semifinal, yo había pasado lo que estaba en mi cuadro y mi semifinal, a que no sabéis quién venía por el otro lado. El Umbar. El Umbar. Mi amigo Gabo Rossi, que no le había ganado nunca hasta entonces. Y tampoco le gusta ganar después. Solamente le he ganado una vez en mi vida. Para todos los demás. Yo los he hecho doble, los hemos enfrentado en competición. Así que muy bien, vale, tenemos el plan, sí, sabemos que es esto, vale, el diagnóstico inicial, el control de la ejecución, la estrategia. Muy bien, nos ponemos ahí los dos en la pista final, delante de 3 millones de personas casi. Un 21% del share. No sabía lo que era el share hasta que me afectó. Y bueno, tengo el plan listo, entonces el árbitro dice listo, saldrán. Y yo hago así. Y el húngar hace así también. ¿La que hacemos? Pues si te vas y no lo voy, pues te voy. Pues si no vas, pues no voy. Y si no vienes, pues no vengo. Y si no hay, pues no voy. Pues te doy el soporte, te doy un travel, te toco tal, va pasando el tiempo, tocado, dos tocados, poquitos tocados. Hay 3 tiempos de 3 minutos. Entre cada 3 minutos hay 1 minuto de descanso. Primer periodo, 2 iguales. Segundo periodo, 5-5. Tercer periodo, 7-7. Y se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo reglamentario. ¿Qué pasa si se acaba el tiempo reglamentario y llegas empatado? Un minuto más. Un tocado más. El tocado de oro. El famoso mete gana. Se soltó la prioridad entre 2 tiradores y hay un alumno que se queda quedado. Hay un tirador que tiene la prioridad. Si no ocurre nada en 1 minuto, el que tiene la prioridad ganaría. Porque si no, a ver, 2 minutos, no puede ser, tengo un ganador. Así que si son una prioridad, salirán los planetas y la prioridad es para mí. Así que nos ponemos ese minuto y de ese minuto pasan 56 segundos sin que ocurra nada. 56 segundos atrás, llevando la estrategia al límite, controlando absolutamente todos sus movimientos. Salvándome de todos sus ataques. 56 segundos sin que pasara nada. Hasta falta de 4 segundos para que se terminara el tiempo. 4 segundos donde resumo toda mi vida entera. Toda mi carrera deportiva. Todas mis competiciones. Todos mis rivales. Todos mis amigos. Todas mis experiencias. Todo lo que yo había hecho en mi vida entera en esos 4 segundos lo puse. ¿Y sabéis lo que pasó? Thank you.
puede cambiar tu camino.
puede marcar lo que hagas en el futuro. Creo que lo importante es que cuando te lleguen esos 4 segundos, pongas todo lo que te ha llevado hasta ahí, todo lo que tú eres, todo lo que estás trabajando, todo lo que has hecho para llegar a ese momento, lo pongas en esos 4 segundos y no te olvides de nada. Evidentemente, si te conoces mejor a ti mismo, sabes lo que te falta, sabes lo que tienes que trabajar y sabes cómo llegar al objetivo. Si controlas todos los procesos y planificas bien, que es el secreto del éxito, una buena planificación, podrás llegar a conseguir tus objetivos. Y siempre, siempre, siempre con actitud. Porque la actitud es lo que va a marcar todo lo que hagáis en el futuro. Que lo hagáis con actitud. Que os felicitéis por las cosas que vayáis consiguiendo. Y que tengáis muy presente que el deporte es fundamental en vuestras vidas. Yo creo que todo esto, vosotros, estoy seguro que aprovecháis lo vuestro.